Esther, La Casa de Papel. Qué éxito, ¿no? Una locura, ¿verdad? Has pasado de ser una actriz que hacía sus cositas, etcétera, a tener 1.400.000 seguidores en redes sociales. Es como para que se te vaya la olla. En realidad es un susto como grande porque el cambio tan bestial ha sido relativamente rápido. Pero bueno, lo bueno y lo malo, yo creo, de haber estado mucho tiempo antes trabajando en producciones mucho más pequeñas, haciendo teatro off, haciendo miles de cortos y de... Yo creo que lo que te hace es, bueno, pues tener un poquito los pies en el suelo. Estoy aprovechando y disfrutando del momento como la que más, lógicamente, pero siendo consciente de que, bueno, pues ahora estoy en un proyecto que es muy grande y que tiene mucha visibilidad, pero igual dentro de X meses, pues vuelvo a estar en una producción más pequeña y seguiré intentando hacerlo lo mejor posible y seguir, que esto que dicen de que es una carrera de fondo, creo que tiene bastante sentido. Oye, el hecho de tener tantos seguidores ahora, ¿lo vas a incorporar a tu currículum en el próximo casting? ¿Crees que eso es algo que debes poner en valor a la hora de que un productor piense, pues, está bien para una futura promoción de una película o una serie? Pues mira, es curioso porque he vivido casi el extremo opuesto. O sea, yo hice pruebas para un proyecto y al final el personaje no me lo llevé yo, entre otras cosas porque la otra persona, bueno, pues lo que nos dijeron era como que tenía más nombre y más proyección en redes sociales. Es muy gracioso porque muy poco tiempo después, bueno, pues obviamente ahora todos los que estamos en La Casa de Papel y demás, pues tenemos como muchísimos más seguidores. Pero creo que puedo entender que a un productor le interese tener a alguien que genera pues espectadores o que genera, bueno, dinero de alguna manera. O sea, lo puedo entender, pero creo que cuando ese es el motivo principal por el que tú eliges a tu gente, el proyecto no va a tener alma, creo. También, no sé, también es verdad que yo he empezado a tener muchos seguidores a raíz de estar, bueno, pues en un proyecto que por suerte ha tenido muchísimos espectadores. No es que yo esté trabajando en un proyecto gracias a tener seguidores en Instagram. Y eso a mí me da, bueno, mucha tranquilidad y me quita un poco también de responsabilidad, porque esto de ser influencer, no sé, creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas que enseñar y con las que influenciar mucho más que yo. A mí me encanta contar historias y me encanta formar parte de proyectos de ficción, pero bueno, yo no me considero influencer. Sería tonta si no utilizase Instagram, pero me parece que es una herramienta de la que dispongo ahora mismo, que me divierte y demás, pero tampoco quiero que sea mi preocupación existencial. Yo soy actriz. El peligro que se ve en las redes es que siempre sacamos nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? El que tenga 1.400.000 seguidores o el que tenga 40, al final es dueño de su propio reality, ¿no? ¿Tú crees que tienes cierta responsabilidad social a la hora de lo que estás mostrando, lo que estás sacando? Responsabilidad social en cuanto a, claro, si de repente eres una influencia para el mundo, que el mundo sepa... Ostras, si piensas eso, da un poco de susto, ¿eh? Porque ahora ya pienso, Dios mío, ¿qué debería poner? Mira, una cosa que sí que me pone un poco nerviosa con respecto a tantos seguidores es que siento que ahora hay como mucha gente que te da su opinión al respecto de casi todo. Entonces, bueno, tengo de todo. Hay gente que de repente es como de, me encanta que pongas tus historias con tus perros, que yo creo que cualquiera que me siga sabe que yo adoro a mis perros y los llevo a todas partes. Y luego hay gente que es como, qué pesada eres con los perros, no subas tantas cosas. Entonces es verdad que hay un momento como un poco abrumador de pasar de tener 3.000 seguidores a, bueno, pues a 1.000.000 y pico, pero no sé, como que también en algún momento he decidido relajarme al respecto, yo pongo lo que quiero, tampoco me voy a inmolar, no voy a subir una foto, no sé, pues sacándome un moco, porque tampoco creo que a nadie le agradase, ni a mí tampoco, pero sí que me parece que al final hay que es un poco natural. Es cierto lo que dices, claro, yo... Si todos los subimos una foto y queremos en esa foto pues estar muy guapos y que esté la luz estupenda y que no salgas con un ojo así pipa para un lado. Pero no, tampoco me pongo esa responsabilidad. Yo creo que al final, bueno, intento ser lo más natural posible. En cero, de Movistar Plus.